combatiendo el cambio climático, fabricando aire acondicionado que produce agua por evaporación. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. ¿Tienes calor? ¿Qué haces? Enciendes un ventilador. Sin embargo, cuando dentro de tu hogar encuentras temperaturas a la sombra mayores a 40 grados, esto no es una solución, pues el aire que circula es el mismo de la habitación y solamente estás arrojando aire caliente a tu cuerpo. En estos casos, para sobrevivir, el cuerpo humano genera sudor, lo que nos mantiene frescos, ya que se recibe aire caliente. Al tocar la piel húmeda se transfiere energía y nos sentimos un poco más frescos. A este tipo de intercambio de temperatura se le denomina entalpia. Y también ocurre cuando nos mojamos la cabeza y nos sentimos más frescos. Los aires acondicionados aprovechan el principio de evaporación para enfriar, pero también lo hacen las ollas de barro, que evaporizan su líquido y refrigeran el interior. A su vez, la condensación también puede producir agua del aire, lo que se ha vuelto muy popular en estados con sequía, como Nuevo León, o países como Italia. Así, los condensadores de agua son sendos dispositivos que filtran el agua del aire y la convierten en líquido. ¿Será posible tener ambas tecnologías en un solo dispositivo? Es decir, ¿un acondicionador de aire y una fábrica de agua? ¡Claro que sí! Y de una forma muy fácil y económica. Recolectando materiales. Lo primero será cosechar las partes que necesitamos. Las más importantes son dos ventiladores de refrigerador o dos ventiladores de horno de microondas. Estas partes las podemos obtener en un desguace de electrodomésticos. Aquí observamos cómo extraemos el panel evaporador de un refrigerador viejo. Esto nos ayudará, pues sustituye los serpentines de los evaporadores de cobre de agua caseros. En esta misma área podemos encontrar el ventilador del congelador. Es recomendable conseguir dos piezas. Una vez que los sacamos, los lavamos perfectamente. Aquí podemos observar los ventiladores de refrigerador y de microondas. Vamos a probarlos. Fabricando el invento. Una vez con el panel, vamos a prepararlo para que entre en el bidón de 20 litros. Para ello vamos a cortar un trozo del mismo. Una vez que cortamos las terminales, vamos a asegurarlas con cinchos de plástico. Una vez hecho esto, cortamos las terminales del final. Una de las terminales debe de quedar más corta que la otra, para que recircule el agua sin problemas. Es momento de comprobar si la bomba de agua funciona. Aquí tenemos una bomba de agua de pecera. Cuesta 115 pesos en Mercado Libre. Quizás sea el gasto más oneroso del proyecto. Vámonos a la mesa de pruebas. En la versión final de este proyecto solo se necesitan 3 pulgadas de manguera de 1/4. Pero vamos a probar el evaporador para ver qué tantas fugas tiene. En efecto, tiene bastantes fugas. La sellaremos con plastilina epoxi. Una vez que comprobamos que el serpentín quedó sellado, vamos a tomar la medida del mismo para fabricar el chasis de nuestro aire acondicionado. Para ello simplemente tomamos una segueta o un esmeril y cortamos el área indicada. Este tipo de bidón de plástico es de 20 litros y lo pueden conseguir en cualquier lavandería gratis.
Ahora, vamos a tomar las medidas de los ventiladores. Uno de ellos es el inductor de aire caliente y va en la izquierda, mientras que el extractor de aire fresco va a la derecha. Realizamos las marcas adecuadas. Ahora, con las marcas hechas, perforaremos con unas tijeras o punta y luego cortamos con un trozo de segueta. Aquí podemos apreciar ambas perforaciones. Una vez hecho esto, vamos a presentar el evaporador adentro del chasis. Observamos cómo la manguera de la bomba de un cuarto es de solo 3 pulgadas. Introducimos el evaporador con cuidado. Una vez que ya lo hemos acomodado y que la bomba quedó paradita, aseguramos el evaporador con 2 cinchos de plástico. La bomba quedará pegada al piso, ya que tiene ventosas. Y regresamos a la mesa de trabajo. Aquí podemos apreciar cómo dentro del panel está circulando agua. Veamos la toma con mejor calidad. El chasis sirve tanto para retener el agua como para detener los ventiladores y mover el aire caliente y transformarlo en frío. Una vez que comprobamos que esto funciona, cortamos el enchufe. Es hora de planear el sistema eléctrico. Para ello, primero abriremos 2 agujeros en cada esquina superior del bote para pasar unos cinchos. Atornillaremos el primer ventilador a la derecha. Este es el extractor de aire fresco. Una vez instalado, empalmamos el cable del ventilador y el de la bomba de agua. A este empalme vamos a añadirle un trozo de cable que cruce de lado a lado el chasis. Una vez aislado, procedemos a amarrar con un cincho de cable para evitar que se jale al mover el aparato o ponerlo en el piso. Ahora colocaremos el inductor de aire caliente. Como ya hemos reciclado como 50 veces este ventilador, solo resta instalarlo con cinchos. Presentamos y perforamos los orificios. Colocaremos el inductor y cerraremos los cinchos. Una vez hecho esto, empalmamos el cable que trae la bomba de agua y el extractor con el cable del inductor y el cable de corriente y aislamos perfectamente. Una vez aislado, cerramos el cincho con los cables para evitar los jalones o que se rompa. El invento estará listo para hacer pruebas. Aquí haremos la primera prueba de encendido. Observamos cómo los ventiladores funcionan perfectamente y cómo la bomba de agua está moviendo el líquido. ¿Cómo funciona? El sistema de enfriamiento por evaporación sigue 2 sencillas reglas de la termodinámica. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. El aire caliente tiene menor densidad que el aire frío, incluso menor carga de oxígeno. Por ello los coches gastan más gasolina en verano. Y por ello los deportistas se pueden desmayar en ambientes cálidos, o los ancianos en cuartos muy calientes. Literalmente les falta oxígeno. Cuando un fluido se evapora, absorbe calor, y cuando se condensa, cede calor. La temperatura de ebullición de un líquido varía en función de la presión, es decir, a medida que baja la presión, baja la temperatura de ebullición. Si se induce aire caliente frente a un material que naturalmente absorbe calor, como lo es el aluminio, el líquido que fluye en su interior presentará un diferencial de temperatura. Añadido al diferencial de temperatura, dentro del serpentín se aumenta y se reduce la presión del agua. Esto hace que el aluminio absorba la temperatura del líquido y del aire caliente de forma natural. Cuando se presenta un diferencial de temperatura, existe condensación en el serpentín. Cuando el aire caliente evapora la condensación, presenta un diferencial de temperatura que enfría el líquido en movimiento. En nuestro caso,
El agua del fondo representa el condensador o concentrador de temperatura. Cuando el sistema está funcionando poco a poco, se sentirá más fría. No nos debe de ser ajeno este tipo de refrigeración, ya que es inversamente proporcional al sistema de enfriamiento de cualquier coche. Consecuentemente, este tipo de dispositivo reduce entre 1 a 10 grados la temperatura del aire. Es el mismo principio que nuestros árboles en el patio, por eso conviene plantar más árboles. ¿Pero qué tanto puede ser el diferencial de temperatura? Si bien en estas tomas se aprecia que solamente se reduce 1 grado la temperatura y que por 1 grado de temperatura estamos sufriendo el cambio climático, como el bien necesita el mal y como los problemas nos hacen ser mejores, el evaporador necesita aire caliente. Mientras más caliente sea el aire que induce, mayor será la refrigeración que emita nuestro dispositivo. El acondicionador poco a poco bajará la temperatura. Cuando el clima sea más fresco, no solo seguirá refrescando, sino que comenzará a condensar el agua fría del aire. Sobra decir que este dispositivo lo podemos utilizar frente a un ventilador, ya que por sí mismo no refrescará una zona. Además, podemos utilizar agua helada o hielo para amplificar el efecto de enfriado. Lo importante será que circule el agua por el panel de evaporación, para poco a poco mitigar el clima. Sobra decir que este dispositivo es muy barato, no consume mucha electricidad, necesita solo 2 litros de agua para funcionar. Y a pesar de que parece un juguete o una broma, tengo una semana usándolo, y gracias a él puedo estar feliz editando videos, pues el cuarto donde estoy es muy caliente y no tiene aire acondicionado. Muchas gracias por ver este video. Tenía meses con los materiales listos y el invento listo para fabricarlo, pero por diversas cosas hasta ahora pude grabar el video. Les recomiendo fabricar este invento, pues en realidad se ayuda a mitigar el calor de un cuarto. Y les recuerdo que estamos en contacto. Hasta pronto.